La diputada, tiene la palabra el diputado Juan Vázquez. A ver, sí. Ahí está. Ahora no, ahora lo volvió a apagar. Ahora sí. Gracias, presidente. La verdad que es un día muy importante para nosotros, los santacruceños. Yo tengo que decir dos o tres o cuatro cuestiones centrales que tienen que ver con este proyecto. En primer lugar, agradecer a los integrantes de tres comisiones importantes que componemos este Parlamento, que es Presupuesto Hacienda, que es Economías Regionales y que es Economía. Porque la verdad que, como decía el colega recientemente, este es un proyecto que viene a subsanar un vacío legal, a regular simplemente la franquicia en zonas francas autorizadas y en este caso particular de Río Gallego, simplemente eso. No es que pone nada nuevo en las zonas francas habilitadas en el país existente, simplemente un vacío legal. Yo por eso quiero agradecer profundamente a los diputados de Cambiemos que acompañan este proyecto, porque Río Gallego es una de las ciudades que la está pasando mal. Y en temas económicos, creemos de que se va a reconvertir la ecuación económica que van a hacer los hermanos de la República de Chile, de Punta Arenas, que van a venir a Río Gallegos a visitarnos una vez que esto esté funcionando. Y de esa manera se va a contribuir fuertemente al comercio local. El 33% de la capacidad hotelera o de los hoteles existentes ha cerrado en Río Gallegos estos últimos años. Entonces, en respuesta de nosotros los políticos, a la sociedad santacruceña, y cuando digo los políticos digo de todos, no hablo de peronistas o radicales, digo de todos, a esos 14 empresarios que invirtieron en zona franca en Río Gallego y de los cuales 13 son santacruceños, este Parlamento argentino le va a dar la solución. Después dependerá, presidente, de la rapidez que tenga la AFIT a través de la aduana para que implemente el sistema informático, el sistema de boleta para poder recaudar y a partir de ahí poderle decirle que estamos orgullosos de tener una zona franca en la provincia de Santa Cruz. Así que simplemente eso, presidente, el agradecimiento, nobleza obliga y creo que todos vamos a poder volver a Santa Cruz diciéndole que el Parlamento le dio la respuesta a esos inversores que apostaron a nuestra querida Argentina. Así que simplemente muchas gracias. No. Gracias, señor diputado.